Hoy en Sazón Latino con Lisa nos antojó hacer unos sambos preparados, que por cierto es primera vez que voy a probar estos sambos así. Y básicamente los sambos son tajaditas de plátano frito que vienen en bolsa. Entonces comencé sofriendo cebolla y ajo por unos 2 minutos hasta que doren, para luego agregar carne molida de res. Agregamos la carne molida. Y luego vamos a agregar o vamos a ponerle nuestro mejor sazón a esta carne. Agregué paprika, cominos, también un poquito de orégano seco, cúrcuma, pimienta y perejil seco y obviamente también la sal. Revolvemos la carne muy bien y la dejé sofreír por unos 5 minutos para después agregarle agua. Necesitamos que la carne quede bien jugosa, así que la voy a dejar cocinar por 20 minutos más. Y así de fácil y sencillo se hace esta carne molida. Y ahora a continuación vamos a preparar un aderezo. Esto nada más lleva unas 4 cucharadas de mayonesa junto con 2 cucharadas de mostaza. Créanme que este aderezo es lo que le da ese toquecito más delicioso a este sambo. Lo lleva, pues, como dicen, a otro nivel. También vamos a agregar unas 3 cucharadas de salsa dulce de tomate y un poquito de pimienta o al gusto. Revolvemos todo muy bien para luego agregarle leche. La cantidad de leche tienen que irla calculando porque esto pues tienene que tratar de dejarlo así a una textura que no quede ni tan espeso pero tampoco tan líquido. Aquí lo vamos a agregar a un bote y pueden ver la textura, así más o menos tiene que quedar. Y como vieron, hacer este aderezo también fue súper fácil y sencillo. Ya lo tenemos aquí listo para disfrutarlo con este sambo. Que acá ya vamos a cortar esta bolsa. Se corta así por un ladito. Y si ustedes viven en un país como Canadá y no consiguen los sambos, pueden también sustituirlo por estos que también son tajaditas de plátano. Y estos, créanme que los encuentran en cualquier supermercado. Ahora bien, continuamos aquí preparando este sambo, que por acá ya tenemos repollo, chimol y también queso rallado. Entonces vamos a comenzar agregándole el repollo. Esto pues pueden agregarle al gusto, yo le agregué así suficiente. A continuación le agregamos la carne y luego el chimol. Vean esto cómo va quedando. Ay, ay, ay. Una bomba de sabor esto. Pero lo que lleva a otro nivel este sambo preparado es este aderezo, que créanme, de chuparse los dedos. Y el toque final, el queso rallado. ¿Cómo ven esto? Esto está delicioso. Yo no sé por qué no lo había probado antes. Están riquísimos. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han probado los sambos así preparados. Esto está riquísimo, riquísimo. Me encantaron. Y bueno, mi gente, yo espero que les haya gustado esa idea y que la pongan en práctica. Nos veremos la próxima vez con otra receta. Bye.